no solo son ejemplo en el manejo de los temas sanitarios, sino que también Medellín y Antioquia se destacan en los procesos de reapertura y planes pilotos en diferentes sectores de la economía. Los balances hasta el momento son muy positivos. Sebastián Palacio, ¿cuál ha sido la clave? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, la clave está en cumplir estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. Hoy, por ejemplo, estamos desde una serviteca y les vamos a mostrar cómo cumplen con esos protocolos para que puedan funcionar y así evitar la propagación del COVID-19. Por ejemplo, lo primero, aquí está Valentina, ella cumple con todos los protocolos, la careta, el tapabocas, y quien llega, Valentina, aquí mostremos por favor la limpieza de manos, sea con gels o también está en este caso los lavamanos para poderse hacer la respectiva desinfección. Y los vehículos también en este caso son desinfectados con este líquido especial para así entonces evitar que llegue el virus a estos espacios. También es fundamental algo, y es que solamente están recibiendo un vehículo por cada turno para así evitar las aglomeraciones. La exitosa fórmula que hoy tiene Antioquia como ejemplo en los planes de reapertura se podría resumir en dos puntos: el buen comportamiento de los trabajadores al cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad y el paso adelantado de las industrias en invertir para la atención de la pandemia. Una de las empresas ejemplo es Yamaha, donde sus instalaciones se renovaron para hacer el quite al virus y lograr mantener activos miles de empleos. Desde el primer día del aislamiento obligatorio, comenzamos a prepararnos para el día de la reactivación. Seguimos muy al pie de la letra los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, los adaptamos a nuestras necesidades, involucramos a personal de todos los niveles en el desarrollo de los mismos, y además hicimos inversiones importantes en la adecuación de nuestras sedes. La reapertura de 3 centros comerciales como plan piloto durante una semana fue calificado como exitoso por el buen manejo de los protocolos. Cerca de 37.000 personas se registraron y visitaron estos espacios. Durante estos 4 días tuvimos más de 10.000 personas que visitaron el centro comercial, tuvimos una reactivación en empleos alrededor de 650 y con un promedio de 80 marcas que están participando. Hemos evaluado cultura ciudadana y hemos encontrado un buen comportamiento de las personas, activación económica, los comerciantes están contentos y vendiendo. Desde Fenalco Antioquia buscan unificar planes de reapertura gradual en gran parte del departamento. Esperamos que hoy, viernes, en horas de la tarde, pues podamos entregar ese balance positivo del comercio en la ciudad de Medellín con esta prueba piloto y que podamos articular de todos esos alcaldes una sola estrategia. Los buenos resultados podrían ser el primer paso para pensar en la reapertura de otros sectores de la economía, todo dependiendo de la curva de contagios por el coronavirus. Y la parte administrativa también es clave. En este caso, como podemos observar, cada uno de los cubículos tiene la respectiva separación y los empleados tienen el tapabocas y todas las medidas de bioseguridad. También el gel o el antibacterial en cada uno de estos elementos. Información que entregamos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.